Como parte de sus audiencias de presentación, el nuevo agregado naval de México concurrente para Honduras, Contralmirante Egner Hernández Amudio visitó al señor secretario de Defensa, general en situación de retiro Freddy Santiago Díaz Zelaya, y al jefe del Estado Mayor Conjunto general de División René Orlando Ponce Fonseca, y al general de División Reinel Funes Ponce, su jefe del Estado Mayor Conjunto. Desde luego, a ponerse a las órdenes para seguir emprendiendo estos grandes proyectos que tenemos con México donde ya tenemos en este momento dos cadetes en la escuela militar de, de naval de, de México y esperemos que en los próximos años puedan ir más hondureños y más hondureños a estudiar a México en, en la a la Secretaría de Marina y creo que mm, hemos podido ir avanzando fuertemente en una muy buena relación con la Secretaría de Marina de México y, y vamos para, para más cada día. En la audiencia con el general Ponce Fonseca se trataron temas como la ayuda mutua que mantienen ambos países en cuanto a los desastres naturales, seguridad y fortalecimiento de las instituciones militares para hacerle frente a las amenazas emergentes como el crimen organizado, narcotráfico, maras y pandillas ilícitos que se están... Afrontando en el límite fronterizo de la región. De intercambiar eh, eh, este tipo de, de, de cultura con México, intercambiar también conocimientos y experiencias vividas en las operaciones con un ejército amigo como es eh, México en esta oportunidad. Nos visitó el contralmirante Egner, eh, él está es el es concurrente para Honduras. Pero también eh, la importancia de esta visita está precisamente en eso, en el fortalecimiento de los lazos de amistad que siempre han perdurado entre, entre estas dos naciones y hoy en la parte militar que estamos fortaleciendo ese vínculo para que cada vez la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas sea... Eh, en primer lugar, continua y que sea también acorde a la necesidad que vivimos en el país. Es importante mencionar que Honduras y México sostienen cooperación en materia de educación naval y militar, adiestramiento, capacitación, seguridad y defensa nacional, ciberseguridad y ciberdefensa. Actualmente hay alrededor de 30 hondureños estudiando en México y dos cadetes en la Escuela Militar Naval de México y se espera que en los próximos años puedan ir muchos más jóvenes a formarse a la Secretaría de Marina. Ayuda para que nosotros podamos tener alguna asesoría, algunas actividades que, que ellos puedan colaborar con nosotros en el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y pues eh, de igual manera eh, poder contribuir con ellos. Eh, de acuerdo a nuestras doctrinas, capacidades y lo más importante eh, que hacernos cargo que él y su familia pues, tengan un tiempo de calidad mientras dure su misión aquí en Honduras. Al finalizar la audiencia se realizó un intercambio de presentes como muestra de los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.